Hola, 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 mi querido friki. Te pido mil perdones por la voz tan rasposa que estoy teniendo, pero bueno, es producto de un pequeño resfrío y por lo tanto vamos a iniciar este video análisis de Star Trek Prodigy. Esta es una de las tradiciones del canal. Realizar un análisis post final de temporada de las series de Star Trek. La iniciamos con Star Trek Discovery hace unos 4 años y pretendemos mantenerla. En cuanto a la consideración general de la temporada, es una excelente temporada, donde nos presentaron una historia coherente, con personajes entrañables, fue el desarrollo de un cuento que fue creciendo en acción y sobre todo en el crecimiento personal de cada personaje. Ellos fueron llevándonos por un carrusel. Desde que se conocen en la prisión de Tars La Mora hasta el capítulo final, pasaron varias etapas. Una primera etapa de incredulidad de los niños en sentirse poderosos por tener su propia nave y en libertad de ir donde quisieran. Donde los ideales de la Federación eran solo algo abstracto, una lejana utopía. Porque para ellos el haberse escapado de un tirano, de alguien que los oprimía en un primer momento, fue un alivio. Cuando tomaron conciencia, viene la segunda etapa, el crecimiento. Cada personaje comienza su propia exploración interior en busca del sentido de su vida, y por ende el sentido de pertenencia. La nave pasó a ser su casa, su hogar, su patria, y con ella, junto al holograma de Janeway, comienza la sutil apropiación de los valores, de las enseñanzas y la filosofía de lo que es la Academia de la Flota Estelar y el hogar que te brinda ser aceptado por tus pares. Eso los lleva a la tercera etapa, la consolidación. Después de haber aceptado su destino, al principio considerados ladrones, renegados y no dignos de ser tenidos en cuenta, ellos comienzan su etapa de consolidación como equipo. Entienden las dinámicas de interacción, los papeles y roles diferentes que hay en una tripulación de una nave espacial. Y al comprender esto, tienen en claro que ya son cadetes de la flota estelar, sin un capitán adulto, pero con un adolescente que tiene una madurez increíble, capaz de tomar decisiones muy duras y terribles, pero en consonancia con el espíritu de los grandes capitanes de la flota. Vayan estas palabras como introito para hablar de cada personaje, donde destacaremos bondades y claroscuros de cada uno de ellos, y yo espero que ustedes apoyen este video con su like, con su suscripción. Muchas gracias y vayamos a cada personaje. Ella Burnell, Gwyn, es la hija del Diviner, John Noble, alguien que tiene el carácter curtido por el rencor, por la amargura, y sobre todo quiere ser lo que su padre le ha inculcado ser. Una vengadora de la Federación que se ha deshecho su mundo, una versión muy parcializada de la historia que siempre se acomoda a los intereses del que la cuenta y por lo tanto exuda odio. Ella quiere ver el mundo arder y a la Federación extinguirse. En el momento del supuesto robo de la USS Protostar, ella lo único que quiere es devolverla a su legítimo propietario, su padre, para que consume su destino. Poco a poco, ella y el resto de los renegados irán creciendo y comprendiendo que no es oro todo lo que reluce, y se encontrará con una verdad incómoda en la historia que le contaron, con detalles omitidos y medias verdades que equivalen a mentiras. Cambiará la forma de ver a su padre, un proceso lógico de crecimiento. Desde aquel primer momento en el que papá tiene siempre razón, a papá parece ocultar algo. O no me ha tratado como él siempre ha dicho. Papá tiene algo raro y sentirá que los lazos creados con los otros ausardes se consolidan y la llevan a sentirse mejor con ella y con su entorno. Brett Gray, Dahl, inicia su historia sin su historia. No sabe quién es, qué especie es, solo sabe que está condenado en una prisión y necesita mucho ser libre. Como todo condenado, buscará los medios para escapar de la prisión física y de la prisión mental que tiene. El descubrir esta fabulosa nave lo hace sentirse único y especial. Prontamente él se arroga el liderato y quiere ser capitán, creyendo que los demás deben obedecerle ciegamente,
porque no son sus iguales. Está en un escalón más abajo. Muestra una gran despreocupación. Le gusta la libertad de la nave. Allí se siente él. Siente que no le debe dar cuentas a nadie. Es el capitán, el líder, pero ¿comprende realmente el compromiso, la responsabilidad que esto conlleva? No, al menos al principio. Pero un elemento clave lo transformará. Janeway, el holograma. Porque la empatía, la simpatía y la mentoría lo llevarán a creer y ver que el rango de capitán de una nave es el más solitario y el más difícil. Pero serán sus compañeros los que poco a poco lo vayan valorizando, aceptando su liderato, porque él se lo ganó. Tiene una gran contra. Es un aumentado. Y eso para la Federación es un escollo. Después de lo de Khan, los aumentados son mirados con recelo. Y hay protocolos para tratarlos. Al igual que Data en la nueva generación, él demostrará la valía que tiene. Pero ella no le viene de ser un aumentado. Le viene por sus propios méritos. Y merecimiento. Janeway, el holograma y la vicealmirante. Ella, la que estuvo más tiempo en el espacio, 7 años en el cuadrante Delta, la capitana de la USS Voyager, que ha perdido a su amigo, el capitán Chakotay, el último capitán de la Protostar. Por lo tanto, necesita saber qué pasó, dónde está. Y ella no teme enfrentarse a los peligros del espacio, tan frío, pero que tantas satisfacciones le dio. Ella sabe que la Protostar ha sido robada y los niños, son niños quienes se la robaron. Necesitan un castigo, necesitan ir a prisión. Pero poco a poco va cambiando su visión hasta convertirse en admiradora de los chicos, porque ellos le demostrarán cuáles son y de quién aprendieron los verdaderos valores de la Federación. Jason Matsukas, Jacob Pog, es el alma del equipo. El telarita funge de jefe de ingeniería cual Scotty LaForge o Belana Torres. Trata de mantener la Protostar, pero también aporta cierta frescura. Pone una cuota de humor, pero además es un elemento unificador entre las distintas personalidades de la tripulación. De ser un renegado vendido por poca plata con algunas discapacidades, que en vez de limitarlo lo potencian y lo llevan más allá, es capaz de resolver los problemas de ingeniería más difíciles, hacerlo con humor y sacar provecho a la nave. Lo que no pudo hacer fue enfrentarse al Living Constructor, la máquina colocada por los Baunakat en la Protostar, ya que excedía los conocimientos de Jacob. En un puesto cercano a la zona neutral romulana, fue ninguneado por el doctor de la Dantless, de Janeway, porque su apellido está relacionado con los más bajos de la sociedad. Es casi como un descastado, un paria, a lo que Jacob lo toma como una ofensa, pero después lo lleva a un nuevo nivel. Tanto es así que él mismo ve su progreso al llegar a la Academia de la Flota Estelar. Riley Alazraki es la más niña del equipo y a la vez la que más curiosidad tiene de todo el equipo. No sabe a qué dedicarse. Primero pasó por seguridad y después termina recalando en ciencias. Y desde allí va encontrando poco a poco su lugar en el equipo. Aporta la inocencia y por ciertos momentos toma el liderato. Además, no solo aporta momentos de humor, sino que junto con Jacob también aporta ciertos toques de madurez en los momentos difíciles. Es la contraposición de Wynn y Dali. D. Bradley Breaker. Morph es un ser esponjoso que está solo allí porque aporta ternura. No tiene diálogos, solo unos chirridos. En la primera parte de la temporada es solo un peluche, pero al iniciar la segunda se produce una metamorfosis que lo convertirá en un ser totalmente diferente y tomará el lugar de Rock Tack como jefe de seguridad. Es el toque infantil que atrae a los más jóvenes. Angus Imrie, Zero, el Medusan, es el que inicia el proceso de la serie, ya que el Diviner y Dadlock que lo quieren porque se robó la Protostar y por lo tanto es el responsable de su encierro en esa roca que es Tal Zalamora. Él es en un principio el que aglutina al equipo de renegados y será el que se ocupe el lugar de médico de la tripulación. Además,
tendrá una cierta participación en los acontecimientos de los Borg cuando la protostar se encuentre con ellos, ya que la base de datos del colectivo lo identifica como un Medusan y creará una nueva conciencia en el cubo. Finalmente evolucionará como forma de vida y llegará a formar parte de la Academia de la Federación en la parte de Jim Simpson y Jim Noble, Diviner y Deadlock. El villano, el malo, aquel que está determinado a ser el que haga desaparecer definitivamente a la Federación. Sus recuerdos de ese desastroso primer contacto, la culpa de Chakotay y la Federación por la destrucción de Solum, sus recuerdos parciales, las verdades a medias, crean un rencor casi insuperable. Al final, llegará la redención cuando la alférez Asencia y Deadlock completen la historia y él toma conciencia del error que cometió. Pero ya es tarde. Swadlater Deadlock es un robot cuya sumisión y maldad lo convierte en el lugarteniente del ideal del villano. Es aquel que él es capaz de las cosas más atroces, sentarse a la mora, la prisión donde son amos y señores, culpando a los mineros y trabajadores de sus propias frustraciones. Se sienten robados cuando Dal y los demás descubren la Protostar y comienzan una persecución implacable para llevar a cabo sus malignos planes. La temporada transcurrió en dos partes bien diferenciadas. En la primera, los chicos encuentran la nave, huyen, sienten la libertad y solo quieren poner varias galaxias de distancia con Tars la Mora. Y la interacción con Janeway lo llevará a un crecimiento y a un autoconocimiento, afianzar los lazos como equipo y familia. Crearán esos lazos imperecederos que son tan importantes en las tripulaciones. Además, también tienen ganas de pertenecer a la Academia de la Flota Estelar. En la segunda parte, las aventuras, la persecución de Janeway, la almirante, con su nueva nave para que los chicos devuelvan el material que le robaron a la Federación, hará que el equipo se consolide como tal. La Janeway holográfica también cambiará, después de dos hackeos en la primera parte de la temporada que la convirtieron en aliada temporal del Diviner. Ella buscará nuevas formas de acercamiento a la tripulación. En la segunda parte, el holograma es más maternal. Es más que una consejera, que una adversaria y molestia como les pareció a los chicos en un primer momento. La Janeway vicealmirante poco a poco también cambiará las ideas en derredor a los chicos. Cuando se enteren que ellos son víctimas y no victimarios, será traicionada y finalmente llegará también su gran momento cuando abogue por los chicos y los lleve a un nuevo nivel en la Academia de la Flota Estelar. Y ellos serán oficiales de entrenamiento en la nueva nave capitaneada por Janeway en la segunda temporada. Esperamos más aventuras de esta querible tripulación y los extrañaremos. Ahora solo falta esperar hasta el 16 de febrero, donde Picard volverá y veremos por fin el final de Next Generation. Pero eso ya es otra historia.